¿Con quién más continuamos entonces? Mira, si estamos hablando de Erna Gutiérrez, que se cuelga de un famoso al parecer, hay varias famosas que se cuelgan de otros personajes famosos. Y espero que esto no le moleste a nadie. Mira. No, no me enojo, pero me parece que quizá hay informaciones no confirmadas. Como que te metan en saco de... ¿Que te metan qué, Genita? Por favor, el horario. ¿Qué? No, porque es diferente, pues, es diferente. No, pero... Le gusta al que le guste, le molesta al que le moleste. Hay cosas que sí son ciertas y hay cosas que son inventadas. Como dijo usted ayer. Y hay que marcar una diferencia. Como dijo usted ayer. Pero no me enojo yo. Yo le pregunté ayer, ¿se acuerda que le pregunté ayer? Incluso hizo polémica en el diario de esta declaración. Soy innombrado, gracias, chiquillo de Luna. Un poquito, un nombrecito pequeño. Yo le pregunté a usted, ¿qué le parece que desmientan a todas estas chiquillas por Twitter? Ay, en realidad no te conozco. Y cuando vinieron y le preguntaron, ¿usted sabe quién? Al Rey Sol. Y el Rey Sol dijo, colorín colorado, dijo, o sea, colorín colorado es que alguien se dio tiempo de escribir alguna historia ahí. Ya se acabó el cuento porque está escrito. Bueno, por eso, pero yo tanto tiempo, meses, ¿no es cierto?, que lo negué hasta que se hicieron averiguaciones y se empezaron a meter en mi vida privada, pero absolutamente, a averiguar pasajes, que los había comprado, fechas, etcétera, 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 videos en el fondo... ¿Privados? Privados, porque en un casino se supone que no se pueden sacar fotos, no se pueden hacer videos, que salen en Estados Unidos, no acá. Entonces, después de toda la presión que yo tuve, tuve que decir, ya, si es verdad, y resulta que era me echar la culpa a mí. No, no, ¿qué? ¿Alguien la culpó? ¿Ustedes escucharon que alguien culpó a Mario Eugenia? Lógico, todo bromeando con la animadora. Es colgarse de alguien inventando algo. Y otra cosa es que tú tengas algo con alguien y llegue un momento que te presionan tanto que tengas que hay video y que hay fotos y todo eso. Nos metemos, que tenga que reconocer. ¿Nos metemos en esto o no nos metemos en esto? No es lo mismo. ¿Nos metemos en el comidillo o nos salimos? A ver, ¿qué comidillo? A ver, dime el secreto. ¿Y cómo es? ¿Es bueno al... Para que me cuente. Ya, menos que... Digo, para saber, yo quiero saber, nada más. Tema, que no, oh, ¿por qué se enoja, María Eugenia? Se enoja por todo. Bueno, Erna Gutiérrez parece que sí, Erna Gutiérrez se colgó de Marc Anthony. Vía Facebook y Marc Anthony, que el amigo de Marc Anthony debe ser familiar lejano. Y también Adriana Barra. Otros países es distinto. Es feo, es feo, es feo. Luli también lo hizo con Alejandro Sanz, Carlos Baute y toda la negada. Qué lindo, Luli. Pobrecita, quería a lo mejor llegar a España. Oye, te voy a contar algo muy interesante, César, para cambiar de tema. Porque sabías tú que de los llamados limpiadores multiuso, los más efectivos son aquellos que contienen un componente llamado peróxido activo, el cual genera microburbujas que desprenden la suciedad permitiendo removerla sin esfuerzo. Es el caso del nuevo limpiador multisuperficies Oxy Magic Virginia Evolution, que dejará todas tus superficies libres de polvo y suciedad, más rápido y sin mayor dificultad. El mundo evoluciona, nueva línea de limpiadores Evolution de Virginia. Porque Virginia te entiende. Visítanos en www.virginia.cl. Muy bien, un aplauso. Bravo, Virginia. Ya, pues Cirilo, aplaude, podemos poner un aplauso. www.virginia.cl. ¿Cómo ahora? ¿Me van a avisar? Porque yo tengo que adivinar esto. Vamos a la vuelta, yo sé con qué vamos a ir. Nosotros peleamos entre los dos. A la vuelta viene un pequeño compacto entretenidísimo de la Tigresa del Oriente que estuvo acá en el portal hace solo minutos. ¿Quiere ver todo eso? A la vuelta. Esto y mucho más. Tigresa del Oriente, éxito en YouTube, directamente desde Perú, todo el ritmo altiplánico. Estuvo en portada. Trajo todo el sazón, bailamos todos, nos divertimos. Y queremos recordar pequeños minutitos de la participación de la Tigresa en el portada, hace solo instantes. Aquí en ustedes, mire. En portada. La Blondie, muy bien. Así que hay que ver la Tigresa porque es una nueva forma de saltar el estrellato, hacerse conocido por YouTube. YouTube, una buena forma. Y internet, digamos. Sí, bueno, o sea, en Perú era muy conocida, pero luego salió este video en YouTube y ahí la rompió todo el mundo. En Europa de verdad es grito y plata. César, si tú haces un análisis, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Te acuerdas que antiguamente, hace muchos años atrás, la forma de hacerse conocida era presentarse a un concurso de belleza? En ese entonces, no sé, pues si eras más chica, mis 17, ¿no es cierto? Mis mundos, mis universos. Después llegó la moda de los reality, los concursos que eran absolutamente obsoletos. Claro. De hecho, desaparecieron la gran mayoría. Y hoy podría ser esta una nueva puerta, ¿no es cierto?, para hacerse conocido. Sí, de YouTube, absolutamente YouTube, buena. Claramente muchos personajes, de hecho personajes que son catalogados freak, pero que traen algo de fondo. O sea, la Tigresa de Oriente claramente artista, ella canta, Delfín. ¿Te acuerdas de Delfín que canta la salada cuando me fui a Nueva York? También éxito en YouTube. Que canto de las Torres Gemelas, incluso está haciendo una canción para los mineros, algunos dicen que por favor no lo haga, pero lo hizo igual y está aportando, yo encuentro que está bien. En definitiva, son personajes que la gente quiere ver y disfruta viéndolos, por algo tiene esa cantidad.
cantidad de miles y no sé cuántos millones de visitas. Millones de visitas, no sé. Claro, Grito y Plata en Europa, éxito en Valparaíso, en Santiago, en la Blondie, en el... ¿Dónde vaya un éxito de verdad? Estuvo en todos los canales, nos quiso visitar en Portada y bailábamos, nos dio un rato agradable, muy simpática ella, un saludo enorme, así que corrígeme, espera que vaya muy bien. Justin, este ídolo de alguna jovencita, Justin nos hizo exactamente famoso... ¿También por exactamente, exactamente. Mira lo que ya Justin Bieber lanza un video en internet cuando era niño y él dice, bueno, esta es mi batería. Y empieza a tocar la batería y toca un trozo de madera. Y el tipo, desde niño, ya niñito, tenía aptitudes muchas para la música. A pesar de que no tiene gusto ni nada, pero él claramente sabe tocar batería, sabe tocar guitarra, sabe tocar piano. Es una persona multidisciplinaria. Oye, entonces sale al mundo gracias a que empieza haciendo estos videos en YouTube. No sé dónde más habrá estado, pero bien que ahí lo rescatan, claro, y las disqueras se dan cuenta que hay un chico que es inteligente, y ahí lo salen y ahí aparece Justin Bieber. Quizá la tigresa del oriente mañana va a ser la nueva Madonna. ¿Quién dice que no puede ser así? ¿Viste? Bueno, hay que ver qué pasa con... Yo creo que se ha hecho un proceso de democracia, como que están todos ingresando a la televisión por esta vía que es internet, que es claramente más masiva, y que mucho se habla de la televisión del futuro. Yo creo que la televisión o los medios del ahora ya son internet, ya son la televisión, el streaming, el YouTube, Twitter, para allá vamos, para allá vamos. Sí, yo creo que ya estamos ahí en gran parte, así que bueno, buena la visita, ojalá vengan más seguido, que venga también Delfín. Pero si usted quedó ahí como cortito, oye, yo me gustó. ¿Quieres ver otro trocito? Eso quiero yo, otro trocito. Ya, entonces presentémonos entonces la tigresa para todos sus fanáticos, para todos sus fans. Impresión de la tigresa directamente desde Perú. La tigresa del oriente. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Pero peruana ella. Peruana, sí. Pues látex sacó, ¿ah? Látex, no, el director estaba loco, me dijo, un látex ahí, su látex pudiera tocarla. Le dije, el director, tiene que usted pinchar la camarita, si no, no funciona. Así que se quedó pinchando la camarita con las ganas de... Me han marcado las curvas, pero estaba todo el mundo alegre bailando aquí en el estudio. Bueno, yo bailé, bueno, hice un paso. No, menos mal, pero bailando. Tronco, pero algo hice, ¿no? Algo hice. Fue una Lesse que se está cuidando un ropaje. Anda por ahí con Antonio Danovich. ¿Ah? Tronco, el baile. Si llegara algún día al nivel de don Antonio, estaría otra cosa. Usted que fue a Perú y ha ido muchas veces, incluso el rostro de una campaña, pero tengo entendido, ¿no? Sí, Diamantes Perú, pero terminó ahora. Sí, ya, era, por lo menos. Entonces, ¿usted conoce esta música? Ya se escucha mucho, la vida. Mira, música similar a esta, sí. La tocan en todos los lugares. Específicamente la tigresa yo no la conocía. Oye, sorry la voz, me han preguntado mucho por Twitter si estoy enferma y estoy un poco disponible. Efectivamente la voz media extraña. Pero ya ¿Se escucha esa música ya mucho? Sí, todo este tipo de música. Hay muchos grupos con música bastante similar, como digo, muy alegre, todos bailando, pero a ella no la ubicaba. Bueno, pero nos dio un momento agradable. Una simpática la tigresa del oriente. Cambiando un poquito de tema y volviéndonos más serios en lo que es la farándula un poco más dura. Ayer en la noche, no sé si ustedes lo supo, se enteró, en el canal 24H, en el programa Mano a Mano de Alejandro Guillé, estuvo Patricio Flores, el hombre que dice ser hijo de don Francisco, porque todavía no se comprueba nada. Dice muchas cosas, todos los detalles en la tarde. Don Francisco Mario Kreuzberger tenga que volver a Chile nuevamente entonces a revisarse esa nueva muestra. Claro, es lo más posible que empiece el proceso. Es como empezar, claro, exactamente, es como empezar el proceso otra vez. Yo creo que es lo más posible. Oye, pero yo creo que hubiera pensado que estas historias, como que antes de morir tengo que contarte un gran secreto y tu padre es tal persona, son como, eran como de teleserie. Como de película, ciencia ficción, uno se lo tiene de repente. Pero en la vida real pasan, increíble. Y Patricio Flores, y en el fondo Alejandro Guillé también le da un poco de valor a la versión de Patricio cuando le dice, bueno, yo entiendo que usted confía en lo que dice su madre, cuando estaba muy afectada de salud, no dijo en ningún momento que estaba al borde de la muerte, ni nada, de fallecer o de algo así, pero que estaba muy afectada de salud, y él le dice, bueno, es lo que me dijo mi madre, tengo que creerle, en el fondo, la versión de ella, ¿qué le puedo decir yo, en el fondo? Por supuesto, obviamente, Patricio Flores cree absolutamente lo que le dice su mamá, pero esta señora lo ha pasado muy mal durante todos estos años, ¿no es cierto?, guardando este gran secreto. De hecho, Patricio Flores aclara que él trató de ubicarlos varias veces, que trabajaba cerca del Teatro Teletón, y que iba en el fondo a verlo hasta que en una oportunidad logra contactarse. Mario Kreuzberger, que ya se había enterado, le dijo que no quería hablar, pero es un proceso que todavía está en desarrollo, una noticia que todavía está en desarrollo. Bueno, esta historia me imagino que vamos a seguir enterándonos de cosas, vamos a estar muy atentos entonces para informarle. Sí, ¿te acuerdas, María Eugenia, cambiando un poquito de tema, te acuerdas, también polémico, obviamente, te acuerdas que yo te mostré, le di una foto y dije, mira, Adriana Barrientos montó esto de Residente en una mentirilla porque ella ya había sacado la cuña anterior de Viña del Mar? Bueno,
toda esta nota para que usted, si se lo perdió, dijo, ¿qué está hablando usted? Todo lo que pasó y el montaje que hizo Irene Barreto con Residente de Calle 13, acá. Fónico con Fernando Castro, donde te explicó un poquitito la mecánica de armar estos cuentos. Claro, o sea, conversamos hoy día y él un poco parte jugando un poco ahí, dijo, bueno, yo estaba, he escuchado que han hablado toda la semana del tema y recién me llaman. Bueno, conversamos hoy día con Fernando Castro en el programa En Portada y él ahí como que me explica un poco que deberíamos no estar hablando de esta, de este armado, sino que del impacto que tenía Irene Barreto en el medio, tanto norteamericano como mexicano, como también argentino. Que eso debería ser lo importante, queríamos decir, que bueno, que entró una chilena. Yo le dije en el fondo, pero a pito de qué, de una polémica, de una mentira, tampoco es muy buena carta de presentación. Y empezaron, o sea, claro, porque los contactos los tenía Fernando Castro con la televisión argentina. Él es corresponsal, de hecho ahí nos dice que él es corresponsal de Miami. Azteca. Claro, entonces era todo un armado, era el arquitecto del tongo, el que ponía las líneas en el fondo. Pero está bien, si el negocio le funciona, y siempre hemos dicho, si el negocio funciona, ok, nos bancamos. No, o sea, ahora yo creo que lo malo de esto es que las personas a las cuales, ¿no es cierto?, se involucra acá, en este caso Residente, Alejandro Sanz, desconocen esto y además se molestan un poquitito porque el caso obviamente de Luli, claro, que involucra a nos están metiendo en un tema, pero Residente también, y no la conozco y además tengo novia, o sea, claro, es complicado. Es complicado porque obviamente queda la duda, ¿no es cierto? Para nosotros no, porque conocemos a los personajes, pero para el resto, al que puede quedar un poco la duda, o imagínate tener una pareja celosa y empiezan a salir cosas con niñas fuera. Y con una pareja celosa, un pequeño detalle y empiezan las peleas. Pero es que fue porque en realidad se está recurriendo a la mentira. Entonces, a la mentira. Yo creo que en el fondo esto marca un inicio, este es como el precedente para lo que viene después. Armemos tongo y el que se lo banque y funcione el negocio, ok, se lo banca, pero bueno, lamentablemente yo me di cuenta, no me lo banqué tanto y lo tenía que contar, porque la gente igual entiende cómo se arma esto. Se arma muchos días antes del Festival de Viña, se dice que fue en Festival de Viña, después se dice que no, pero hoy día conversamos con Fernando y todo aclarado, así que todo bien. Supongo que asumió que lo descubrimos en este armado que era bonito, pero no era tan entretenido. Un poquitito más piola. Yo creo que sí, un camino muy fácil para, no en el caso de Irene Barreto, que ya es un personaje connotado acá en Chile, pero es muy fácil para alguien que sale de nuestro país, en este caso de Irene, y quiere entrar rápidamente a la televisión extranjera. Quiere lograr algo. Y siempre que es un buen mecanismo, por lo rápido, pero por lo eficaz yo creo que no tanto. Usted entró a la televisión argentina, entró bailando, entró en el programa, entró en otra situación. Lo que pasa es que, claro, a mí me llamaron porque lleva años desfilando con Roberto Giordano, la chica Conrad y todo, y ahí surge esta invitación a incorporarme como figura internacional a Bailando por un Sueño. Pero son distintos caminos, ¿no? Claro, por eso te digo, esa diferencia de camino igual marca algo interesante, por lo menos. Donde sí está pasando caminos que se cruzan y noticias que dicen que son de una forma y son de otra, parece que se cruzan, unos dicen que se está cayendo a pedazos, otros dicen que a lo mejor están salvando el modelo. Bajo Muñán ya no sigue, se cruza, este domingo ya no está. ¿Quieres saber todos los detalles? En esta noche. En Portada. Ese horario en el día, ¿no es cierto?, domingo, que no está yendo muy bien en rating. Y ahora, ¿qué pasa con los integrantes? La primera baja, entonces, Vasco Mulián, que al parecer por motivos de trabajo, de línea editorial, ¿cuáles fueron las razones que la explicación que da Vasco Mulián en el fondo dice que siente que hay un choque de interés editorial, porque el estar en un programa tan punzante, tan rupturista como el CQC, y según la explicación editorial, que está tanto en la palestra, cosa que no sabemos si están así, pero siente que con su columna en la segunda es un poco intransigente hacer esto, estar en este tipo de programas y estar escribiendo una columna de televisión en la segunda. Lo que es extraño, porque igual se mantiene el Secreto a Voces, que es un programa que sí está marcando rating, que sí le está yendo bien, pero él sigue ahí. Yo siento que un poco algo estaba pasando en CQC y decidieron conversarlo, quizá decirle, oye, no sé, el rating bajó, Vasco a lo mejor se perdió porque consideraba que el programa ya no le calzaba bien, o porque definitivamente escuchó las plegarias de muchas personas. Quizá no se sentía como en el panel. Se fuera en el fondo. Puede ser, porque obviamente que hacen un humor bastante irónico, sarcástico, entonces también hay que tener como ese estilo, ¿no es cierto? Claro, de hecho, animación para calzar dentro muchos de ese. Hoy día particularmente lo decía Daniel Fuenzalida en Portada, que Vasco Mulián a lo mejor tan libreteado no funciona, es lo que cree él al menos, él cree que tan libreteado Vasco Mulián no funciona, que cuando lo dejan más suelto, él puede claramente hablar y relajarse. Yo creo que de verdad Vasco Mulián frente a las pantallas no funciona, a lo mejor tras pantalla puede tener más función, yo creo que de frente creo que no. Por lo menos, bueno, vamos a estar atentos a ver entonces qué sigue pasando con CQC, ojalá lo salven, nada más, ojalá lo salven. Y si los chicos que están en la casa dijeron, bueno, ¿qué pasa con PNews que hace solo dos días dieron moda y hoy día no dieron moda? Bueno, hoy día nuevamente tenemos moda. Mandamos a nuestras chicas guapas a desfilar en la pérgola de afuera. Mira.
minutito, ¿eh? Tocando el fronte nacional. Agarrando lo que pueda. Probando ahí cómo estaba ese modelo. Todo uno, todo uno. Bueno, saludos a los modelos, saludos a ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos el lunes nuevamente en el Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Para Kenita. Cuídense. Gracias.